790, en nuestro canal de YouTube y en radiomitre.com.ar. Más periodistas, más móviles, más canchas, más pasión. El superfútbol de Mitre se llama Super Mitre Deportivo, con Gabriel Anhelo. Super Mitre Deportivo. Por Mitre. Por el costado izquierdo para Damián Pérez, sale Independiente, amaga Damián Pérez, sale ileso y gambeteando por el medio. Damián Pérez con la pelota arriesgó demasiado, afuera la tocó para Cauterucho, cerró bien Colombo. Colombo entrega para Martirena, la recupera y se viene Independiente, la contra con Cauterucho para afuera, centro al medio, está Barco Liendro, se va Barco para el gol, pica Colidio, que sea Colidio, tapó Romero, rebote, está el segundo. Bueno, señoras y señores, bienvenidos, buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo andan? ¿Qué cuentan? Hola, Gaby. ¿Cómo están? ¿Cómo vamos? ¿Cómo andan? Muy bien, ¿cómo le va? Escuchador, ¿cómo anda? Muy bien, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo andan? Lindo. Bueno, señores, a ver, pocas veces he visto cómo Boca, a través de su entrenador, ha entregado y ha regalado un superclásico. No es habitual esto. Han jugado en superioridad numérica, en inferioridad numérica, se han sentido superiores, se han sentido inferiores, pero nunca, ninguno de los dos hablo, ¿no? En distintas situaciones, inclusive hasta que el River de Gallardo un día tuvo que jugar con un chico en el arco que no había atajado nunca y con un equipo de juveniles, ¿no? Ni siquiera ese día para Boca fue fácil. Es más, creo que termina pasando por penales y 1-1 termina ese partido, que fue la definición de una copa como esta que se está jugando ahora, ¿no? Sí, una copa de la Liga, post pandemia o en el medio de la pandemia, no recuerdo, y por un tema de casos de COVID, River no pudo contar con la mayoría de los titulares, me acuerdo, las burbujas, los viajes y todo eso. Pero en su gran mayoría, insisto, con 15 titulares menos, cuando estás pensando en la Copa Libertadores de América, cuando tu partido está en el medio de, cuando tu preocupación es otra, digo, el Boca-River, es el Boca-River, muchachos. Yo comparto con el hincha de Boca, de que el partido más importante es el del jueves. Yo comparto con Juan Román Riquelme que él se está jugando las elecciones en 2 meses. Yo comparto y entiendo todo. Ahora, el Boca-River no se regala, muchachos. El Boca-River es sagrado. El Boca-River es sagrado. Sagrado, lo podés ganar, lo podés perder, lo podés empatar, pero lo tenés que jugar de una determinada manera que si lo perdés pase desapercibida la derrota. Bueno, tengo una gana bárbara de decir que a Boca le rompieron el... pero no lo voy a decir, no lo voy a decir. Pero ayer a Boca lo pisotearon, lo pasaron por arriba, le pisaron la camiseta, le escupieron la cancha, hicieron lo que quisieron, hicieron lo que quisieron. A ver, no está tan mal decir esto. Fue una violación a Boca en la Bombonera. Se lo violaron a Boca. Es más, ni siquiera sé si fue una violación porque no puso resistencia. O sea, creo que se dejó hacer el amor por River, Boca. Porque River hizo todo, todo. La culpa de Boca, no. La culpa de Riquelme, ni.
La culpa del técnico toda. Cuando vos tenés un técnico que no entiende de tu historia, que no entiende, de tu idiosincrasia, que no entiende lo que significa este partido, insisto, entendiendo lo importante que es el partido del jueves. Ahora, si Boca no tiene claro lo que es el Boca River, digo, estamos listos, muchachos. Porque nosotros en este programa podemos discutir si juega bien, si juega mal, si nos gusta, si no nos gusta, si gana o si pierde. Es una discusión y hasta un juego, entre comillas, que podemos hacer respecto a qué nos gusta, qué no nos gusta. Ahora, muchas veces también hemos discutido en este programa, es una discusión que a mí me encanta porque tengo una admiración profunda, porque fue que le dio la identidad a Boca, entiendo yo, como el gran Juan Carlos Lorenzo, alias el Toto, que deberían presentárselo por lo menos la tumba a Almirón, decirle, mira Almirón, acá está la tumba del Toto Lorenzo, este tipo le dio la identidad a Boca, para que por lo menos conozca algo de la historia de Boca. Digo, acá discutimos el Toto Lorenzo, Carlos Bianchi el más ganador, el Toto Lorenzo le dio el DNI, la partida de nacimiento a Boca. Digo, cuando vos perdés tus orígenes y no tenés idea de lo que estás jugando, digo, estás en problemas. Ya lo de Boca fue vergonzoso, pero no es que ayer solamente fue vergonzoso lo de Boca. Ya el Boca-River anterior fue vergonzoso. Porque el Boca-River anterior, el técnico, que quiere excusarse a partir de una cuestión arbitral en el primer Boca-River, que podemos decir que fue penal o no fue penal. Sí, y podemos discutirlo. No vamos a tener esta discusión acá, porque no vamos a entrar en el juego de Almirón, o yo no voy a entrar en el juego de un ignorante. La verdad que no fue un robo. Podemos discutir si fue penal, podemos discutir si no fue penal, como podemos discutir la de Cavani, si fue posición adelantada o no en el día de ayer. Yo creo que el penal que le cobraron a Boca en el Monumental, si lo cobraban estaba bien, si no lo cobraban estaba bien. La posición adelantada de Cavani, si la cobraban estaba bien y si no la cobraban estaba bien. Son milimétricas. El ojo humano no puede percibirlo y me parece que el ojo tecnológico tampoco. Porque aquellos que tienden mucho de televisión, después me va a ayudar Fernando, medio movimiento de rosca para otro lado, cambia el cuadro, cambia la jugada. Entonces digo, cuando vos a una jugada polémica, donde se divide 50-50, yo te digo la verdad, a esta hora todavía no sé si Cavani es offside o no es offside. No sé, después le voy a preguntar a ustedes. Yo no sé. Con esto no estoy diciendo que está mal anulado el gol a Cavani, ¿eh? Digo, no sé, yo vi 33 millones de imágenes. Bueno, 11, monedita estaba en offside. 11, otra monedita para llegar a los 33 estaba habilitado. Digo, no sé. Entonces tengo que ir a la derecha en línea y al VAR. En ese contexto, digo, el técnico de Boca dice una barbasada que lo robaron en el primer clásico. Mentira. Boca lo perdió porque no salió a atacar. Boca lo perdió porque tuvo miedo en el Monumental. Boca lo perdió porque se asustó. Tiene un técnico que, bueno, ahí está lo que dice Nazarala, lo que dice Carlitos Torres, lo que dice el señor Federico Bulos. Tiene un técnico que ha dirigido Lanús, y con mucho respeto a Lanús, no es lo mismo dirigir Lanús que Boca. Y vos podés salir a atacar o podés salir a defenderte con la camiseta de Lanús, no es lo mismo ser representativo de Boca o de River por lo que significan estas instituciones. Entonces, es un técnico que puede dirigir Lanús, punto. A Boca le queda grande. Ahora, lo de ayer, miren, y me voy a meter en la parte futbolística. Ayer formó un equipo con 4 volantes, de los cuales 4 volantes, yo puedo llegar a decir, bueno, a Campuzano lo trajo él, le gusta a él y está convencido de que Campuzano puede ser un buen volante central. Yo creo que Campuzano no juega conmigo ni en la pileta pelo pincho, a tirarnos la pelota con la mano. Yo creo que Campuzano no le da ni para eso, pero bueno, pero si el técnico le gusta esa característica a jugadores, yo ahí no puedo decir nada. Pero, Blondel de 8. Digo, Blondel es 4. Creo que todavía no había jugado de titular ningún partido importante. Sí, había jugado algún partido con titular, pero no importa. Lo pone de 8 contra River. Lo pone a Ramírez contra River en la Bombonera. Sí, ya sabe que hay... Sí. Un enojo del hincha de Boca para con Ramírez. Lo pones a Ramírez para que lo puteen. Y después pones al chico Buchaude, debuta como titular con los colores de Boca, y lo pones, como dijo el señor Fernando Pacini, que es mi compañero, en una posición que no es la habitual. Después armás una delantera con Hanson y Benedetto, que no está mal. Después te agarra el ataque al Mirón. Y empezás a tirar delanteros a la cancha con desesperación de tratar de hacer un gol como sea, pero todavía no te diste cuenta que el problema de Boca
no es poner delanteros, sino es generar fútbol en la mitad de la cancha. Dícese. A. Si vos tomás una determinación de jugar con suplentes, jugás con suplentes y morís con los suplentes. Si van a jugar los titulares, administralos. Digo, si vas a poner a X, si vas a poner a Medina, si vas a poner a Barco, bueno, administralos, poné alguno en el arranque, después los vas rotando, que te quede alguno para el segundo tiempo, haces otro cambio. Ahora, metió tres cambios de arranque en el segundo tiempo, que en ese desorden propio que él genera, hace lo siguiente. Lo pone a Barco a jugar de Hanson, allá, por afuera. La verdad, si Fernando me ayuda, lo voy a clarificar, pero yo en ese momento a Hanson lo perdí de la cancha, no sé a dónde fue a jugar. Lo perdí, lo buscaba a Hanson, no sé dónde estaba. O sea, levantaba la cabeza, veía a Cavani, veía a Benedetto, lo veía a Barco. La verdad, yo creo que Hanson se fue a tomar un fernet a la confitería de Boca. Bueno, después volvió Hanson, porque siguió haciendo cambios Made in Almirón. Y esos cambios Made in Almirón fue que Barco, en un momento, pasó a jugar de tres. Que Cavani, en un momento, fue a jugar de wing izquierdo, de Barco, de Hanson. Bueno, pero créanme que ahí lo volví a encontrar a Hanson, siendo el compañero de ataque en el medio del área con Benedetto. No, muchachos, de verdad les digo. Un desorden. De verdad les digo. Si Boca realmente quiere pelear el partido con Palmeiras, echen al técnico. Echen al técnico, está perdido, está sobrepasado, está tan nervioso como Bullrich ayer en el debate, que le temblaba la mano cuando tomaba agua. Digo, tienen que sacar a este señor del banco suplente de Boca. Es una locura lo que padece Boca ya. Porque yo le voy a ir a Fernando. Ustedes saben que yo de táctica no entiendo nada, que yo de análisis futbolístico entiendo poco. Digo, menos mal que lo tengo a Pacini al lado mío, a Gustavo Lombardi. Ahora créanme, les juro que es lo que vi en la cancha. Barco lo puso para atacar, terminó jugando de tres. Hanson se tomó un fernet y después volvió a ser el compañero de 9 de Benedetto. Cavani, que debía jugar en el área para acompañar a Benedetto y esperar centro de... ¡Ah! ¡Otra más! Lo pone a Ceballitos. Lo ha prendido fuego a Ceballitos. Si todos creen que Ceballitos juega mejor por izquierda que por derecha, lo pone de arranque por derecha, pierde 3 veces la pelota, lo manda por izquierda. Pero pará, por izquierda teníamos a Cavani, a Barco y a Ceballos. Y menos mal que Hanson se estaba tomando un fernet en la confitería. Porque si no, teníamos a Hanson también. Almirón, estás mamado. Deja de chupar, Almirón. Creo que se tomó la mema entera, pero con algún cuñá, con algún whisky, con fernet. Digo, la mamúa que tenía Almirón ayer para generar esto. Yo les digo la verdad, lo hago irónicamente, me río. Pero créanme que esto fue la imagen de Boca. Créanmela, esta fue la imagen de Boca y ahora lo va a hacer Fernando con un poco más de seriedad, sin mi ironía. A mí me gusta ser irónico. A mí me gusta ser gracioso. A mí me gusta ridiculizar a los ridículos, como en este caso el técnico de Boca, que después fue a la conferencia de prensa, ya con la resaca de la mamúa que traía, pues estaba mamado el Mirón, o sea, no pasaba un control de alcoholemia, y dijo una sarta de barbaridades que Boca no las puede permitir. Yo creo que ni un borracho con 100 de grado etílico en la sangre dice la barbaridad de que dijo el Mirón. Ahora, ¿en la mano de Almirón está Boca para el partido de Palmeiras? O sea, este señor va a ser el que va a diagramar cómo futbolísticamente Boca le tiene que ganar a Palmeiras. Un tipo que está perdido, que no tiene claro dónde tiene que poner a cada futbolista. Me parece muy, muy grave para Riquelme que sus aspiraciones presidenciales, más allá que lleve mucha diferencia, se las maneje este señor. Que ni siquiera conoce la historia de Boca y que ayer, escúchenme, entregó un Boca-River. Esto va a quedar en la historia de la gestión Riquelme. Como la historia de la gestión Riquelme quedará que ganó tantos títulos, que puede haber ganado una Copa Libertadores de América, que puede haber hecho una bombonera nueva, que puede haber cerrado la bombonera. Que pueden quedar un montón de cosas en la gestión Riquelme. Ahora, Román, en tu gestión va a quedar que un técnico como este señor Almirón regaló un Boca-River, River-Boca. Y acá los quiero escuchar en un rato al trío Los Pancho. A Panchito, a Salchichita y a Bienísima, porque son los que de alguna manera u otra mostraron los tres, Bulos, Nazarala y Carlitos Torres, los enojos con Ibarra. Yo les digo una cosa, ya los números de Ibarra son favorables respecto a la campaña de Almirón, y más allá de los números, en el clásico, Ibarra hizo mucho más
que lo quise este señor Albirón. Digo, me pareció una barbarie lo que pasó ayer en la cancha de Boca. Me pareció un deseo sexual de River hacia Boca tremendo. Fue casi una película pornográfica. Tremendo fue lo que le hizo River a Boca. Y voy a coincidir en algo con el señor Federico Bulos, que lo dijo en la producción. Nunca, nunca, nunca Boca estuvo en partido. Nunca. Nunca. Más allá de que en algún momento pudo haber podido empatar con esta jugada de Benedetto, con esta jugada de Cavani, que para mí es polémica. Después echarle la culpa al árbitro, echarle la culpa a Tato Aguilera en una pregunta que hizo, no saber el significado, a mi querido amigo Tato Aguilera, no saber el significado de las palabras que utiliza en una conferencia de prensa, porque la pregunta de Tato, Almirón, te quiero decir algo. La pregunta de Tato te tiró un centro, Tato. Sí. Te tiró un centro, Almirón. Lo que pasa es que sos tan burro y tan ignorante que ya no identificás un centro de un despeje. Tato Aguilera le dijo, ¿qué te preocupa más? ¿La falta de fútbol que tuviste o lo mal que dirigió el árbitro? ¿Vos qué crees que vas a contestar? Lo mal que dirigió el árbitro. Me perjudicó. Bueno, y utilizó una palabra ahí en la respuesta. No pregunta entiendo. Pregunta malintencionada. No dijo no, malicia. No entiendo la malicia de la pregunta. Uno. Entiendo la malicia. Perdón, entiendo la malicia de la pregunta. Dícese. A. Vamos a señalar al burro este. A. No va la palabra malicia ahí, porque no hay malicia. No hay malicia. O sea, no hay malicia en esa pregunta. Te está preguntando, ¿qué te preocupó? ¿El funcionamiento o el arbitraje? ¿Dónde está la malicia? ¿Cuál es la malicia de la pregunta de Tato Aguilera? Ninguna. Así está Boca, muchachos. Así está Boca hoy. Fernando, hasta acá llegué. Bueno, yo no estoy en mucho de lo que dijiste, no estoy de acuerdo. Creo que nuestra función no es nunca, ni siquiera en las peores condiciones, ni siquiera en el Mundial de Rusia 2018, que era un terremoto la selección argentina, nuestra función no es pedir que echen o pongan a nadie. Así que no, esa es la después me parece un poco agresivo un par de frases tuyas, Gaby, pero bueno... Yo creo que fue bastante bondadoso con Almirón. En cuanto a lo futbolístico, sí, me gustaría hablar... Yo no creo que Boca haya tirado el clásico y que River lo haya aplastado. Creo que sí, River le ganó bien. Tampoco fue un River soberbio, extraordinario, ni luminoso. Fue un River con altibajos, pero Boca le dejó todo el tiempo salir de los bajos y entrar a los altis porque no le opuso demasiada resistencia. Hubo algunos puntos altos. Algunas actuaciones individuales muy buenas en River. A mí el partido de Paulo Díaz me pareció un partido típico de pasarela en la Bombonera, digamos. Oh, a ese partidazo. Nivel. Sí. Me pareció un partido extraordinario. El primer tiempo de Enzo Pérez y de la Cruz me pareció muy bueno. A partir de esa base de tres jugadores, River se sostuvo, mantuvo la calma en los momentos donde se pudo haber complicado, en ese momento del gol de Cavani. Me parece que ganó bien, que ganó con claridad, pero no me pareció que lo aplastó y que lo redujo a nada a Boca, porque me parece que Boca no... Yo comparto esa frase de que Boca no estuvo adentro del partido, viviendo el partido, latiendo con el partido nunca, porque es lógico, con jugadores que... A mí el mediocampo de Boca, cuando me confirmaron el equipo ahí en la cabina, yo no podía creer el mediocampo. Les soy honesto, no lo podía creer. Primero porque había... Tampoco. Había una superioridad numérica que era obvio, entrelazar las formaciones te dabas cuenta, no había que hacer ninguna cuenta. Y de los cuatro jugadores, los cuatro mediocampistas estaban en condiciones de total adversidad. Blondel porque estaba en una posición, no digo que desconoce, pero no es su posición natural y además llegó hace un ratito a Boca. Lo de Campuzano lo comparto con Gaby, pero tampoco tiene mucha actividad ni mucho rodaje. Bullaude no es... un 8 al lado del 5, ahí cerradito. Y Ramírez la está pasando mal desde hace rato en Boca, ponerlo en este partido contra River y encima mezclarlos a todos juntos. Cuando un partido se empieza a dominar, se empieza a ganar y se empieza a perder, por lo que pasa en las áreas, pero por cómo se sienta en la media cancha. Entonces me parecía inverosímil la formación del medio campo. Hoy sí coincido bastante con ustedes, sobre todo porque para mí me pareció disparatado el equipo que armó Almirón. Yo creo que, a ver, no quiero hacer una falsa interpretación, tal vez se haya sentido, como dice Gaby, superado por la situación. Entiendo perfectamente a un entrenador que está por jugar una instancia, digamos, de otro relieve, que es una semifinal de Copa, lo entiendo, pero sí acá pienso concreta y puntualmente como Gaby.
para mí los superclásicos son sagrados. Son sagrados. Siempre recuerdo que Bianchi bromeaba con que entre copa y copa, sí, pero nos ganó Olimpo, me lo recrimina mi hijo, mi nieto, mi hijo, decía Bianchi. Pero claro, si vos entre semifinal y semifinal te toca Olimpo, yo te entiendo que ahí bajás la tensión y, como decimos nosotros burdamente, tirás el partido. Pero no en un superclásico. Lo podés tirar con Olimpo, por poner un ejemplo entre comillas. Para mí los superclásicos son sagrados. Cuando vi la formación, me pareció un disparate. Boca no estuvo en partido nunca, jamás. Me llama la atención. ¿Qué puede haber pensado a un tipo al que respeto y creo que es un buen entrenador, pero evidentemente está o superado o equivocado? Y después una más, que por ahí Fernando con su rigurosidad me va a decir que es folclore y no es fútbol, pero vos por ahí me vas a entender. Porque en esta que se juega todos los días, Boca mide a River, y River está esperando que Boca sea vapuleado por Palmeiras, y al revés lo mismo. Boca y River juegan todo el año, los 365 días. Boca tenía la gran chance de pegarle un... No quiero poner un ejemplo feo. Sí, pegarle un tiro futbolístico, deportivo. Un tiro futbolístico, sí. al ciclo de Michel. Sí. Lo dejó con vida, sí. lo reconstruyó, va a tomar aire, va a tomar fuerza, sí. Y le demostró que mejor. Yo te voy a decir algo. Yo creo que el técnico de Boca, digo, más allá de que Fernando se enoje por mis modos, digamos, no los voy a cambiar. El técnico de Boca no está a la altura de Boca, no está capacitado para dirigir a Boca, no es una persona inteligente. No tiene nada bueno para estar en Boca, que ni siquiera hizo la lectura que se hizo en el mundo del fútbol. Este partido no era un partido de Boca contra River. No jugaba Boca contra River. No jugaba Boca contra River. Es más, no jugaba Boca... Mirá, lo voy a cambiar. Creo que jugaba Boca contra un equipo sin entrenador. Porque el partido, claramente, Boca lo iba a jugar con los referentes. Hoy hablaba con amigos míos, futboleros, y coincidíamos, ¿cuánto hace que Enzo Pérez no juegue un partido como el que jugó ayer? Enzo Pérez sabía que el partido era de él. Totalmente de acuerdo. Enzo Pérez dijo, este es mi partido. Muchachos, en 3 semanas, y lo contamos en este programa, Enzo Pérez, ¿con quién está en la habitación? No me lo digas vos, te lo voy a decir yo. Está con casco. ¿Verdad o mentira? Verdad. Bueno, Enzo Pérez está con casco. Le fueron a golpear la puerta a Pinola. Pinola, que se sintió incómodo. Pinola, que en algún momento barajó seguir estando cerca de Demichelis, le dijeron, Javier, basta de 4 con Simón, basta. Basta de 4 con Simón. Pero no va Casco ahí, ¿eh? Casco va de 3. Porque Casco no está cómodo jugando ahí. A ver, por supuesto que este plantel de River no solo es ganador, sino que son muy inteligentes. Y ya que Fernando trajo el ejemplo de la selección argentina del Mundial de Rusia con Sampaoli, no son bravucones y tontos como aquellos jugadores de la selección argentina. Porque aquellos jugadores de la selección argentina, cuando le tomaron el equipo a Sampaoli, no hicieron más de comunicarle a los periodistas amigos, le tomamos el equipo, ahora vamos a dirigir nosotros. Y los periodistas bravucones, alcahuetes de estos jugadores, inmediatamente lo comunicaron a la prensa. Ahora el control lo toma Mascherano, ahora el equipo lo dirigen ellos. Este plantel de River le tomó el equipo de Michelis. Yo sé que lo van a desmentir, pero le tomó el equipo de Michelis. Le dijeron cómo había que armarlo, que Casco iba de 3, lo puso Herrera, que hacía mucho que no jugaba, los históricos jugaron todos, y Enzo Pérez fue el gran abanderado de este equipo. Yo creo que hace 2 años que Enzo Pérez es el mejor, que no hay dudas de eso, pero hace 2 años que Enzo Pérez no tiene un partido de esta magnitud. Se comió la cancha a lo que le dio el físico. Porque tampoco le vamos a pedir a Enzo Pérez que juegue 100 minutos en un Boca-River, River-Boca, con la intensidad que eso conlleva, a un ritmo de lo que lo puede hacer Simón, Lanzini, Barco o algún pibe. El partido de Enzo Pérez, si dice Fernando, lo cual comparto, porque a veces tenemos discusiones respecto a Paulo Díaz, que ayer fue pasarela. Bueno, Enzo Pérez, Mostaza, ¿quién? El negro Jota. El negro JJ, el futbolista estoy hablando. Sí, ¿quién? Sí, sí. ¿Quién? Bueno, fue el mejor volante de River de la historia y jugó uno de los partidos más increíbles de la carrera de Enzo Pérez. Porque River sabía que se jugaba el partido. Porque hasta ahora las miradas del hincha de River, que venían medias de reojo, era para el entrenador. Pero guarda, porque ya sospechaban el rendimiento de los jugadores con Vélez, ya sospechaban el rendimiento de los jugadores con Banfield. Si perdía ayer era bravo. Y si perdían ayer, ¿el hincha sabe lo que le iba a decir? ¡Ja! Ustedes también
se lo quieren llevar puesto al técnico. Pongan un poquito más. Y los jugadores lo que dijeron, este es nuestro partido. Esto es nuestro, ¿eh? Mirá, no lo pongas a Simón, ponelo acá, vamos a jugar todos nosotros y vamos a ir a jugar y a ganar a la Bombonera. Y lo ganaron. Después que tiene una gran posibilidad de Michel y los jugadores de acomodarse, de llegar a fin de año lo más cómodo posible, tienen que reconstruirse a partir de todo esto. Un tema River lo dejo y lo analizaremos mañana. Ahora, el técnico de Boca no supo ni leer esto. Esto es checa. Esto es fútbol. Esto es mamar un clásico, es mamar un equipo, es mamar a los futbolistas, es saber a quién te enfrentás. Porque yo entiendo lo que marca Fernando, lo que marcan los tacticistas. Pensar en el rival, cómo se mueven, cómo atacan, cómo defienden. Acá tendrían que haber pensado en la estrategia de River. ¿Sabes qué? En esto de que ayer estuvo el debate y a Milei le dijeron, Bregman le dijo, no es un león, es un gatito. Bueno, ayer los jugadores de River eran leones porque se jugaban la vida en el partido. Y se jugaban un año muy difícil más allá de haber sido campeones. Pero se jugaban todo ayer en la Bombonera. Los jugadores de River, ¿sabes qué? Fueron ayer leones. Leones. ¿Y sabés lo que puso en cancha ayer? Salvo Benedetto y algún otro. Almirón, gatitos. Gatitos. Ayer se enfrentaron los leones de River con los gatitos de Almirón. Ese fue el partido del clásico. Vos diste dos nombres que para mí vale la pena. Primero nombraste Ibarra en un momento del arranque del programa, tan vapuleado en este programa por el negro, el cholo, el polaco. No, vos no. Dirigí. Vos no. No, yo a Hugo lo bancaste a la puerta del cementerio. Está bien. Hice en su momento, con Almirón, que ya le solté la mano. Pero digo. Allá se la soltaste a Almirón. Sí. Está bien. El hombre, después el loco soy yo. El hombre yo. Ya se la soltó. Pero más allá de esta bromita, se empiezan a sumar los que dicen que Almirón, por más que gane la copa, no sigue. Vengan al tren de anhelo. Más allá de esta broma interna, digo, vos nombraste dos nombres, Ibarra Enzo Pérez. Hasta Ibarra, tan vapuleado en esta mesa, ¿cómo le gana River el clásico el año pasado? Se dio cuenta que a River había que tomar Enzo Pérez y a De la Cruz, y como dijo ayer Fernando, no dejarlo recibir y jugar de frente. Enzo Pérez fue la gran figura del partido porque no lo marcó nadie ayer. Y De la Cruz también. Almirón no se dio cuenta que había un tipo tan pensante. Mirá que a mí hay cosas que me gustan. Con tantas herramientas, ¿no? Con todas las herramientas que dijo el polaco que llegaban y el cholo a Boca. Que le prestó el polaco del galpón de él y todo eso. Sí. Almirón no se dio cuenta que a River había que marcarle el medio campo. Acá le ganó todos bombazos. Una cosa no se dieron cuenta. Al pobre polaco a un 3. No, sí, pues. El polaco y el cholo tienen una herrería que venden herramientas. Pero, Fernando, ¿sabés cómo me castigaron el año pasado cuando yo bancaba Ibarra? Bueno, Ibarra, que era tan burro para ustedes, se dio cuenta cómo tenía que jugar la River. Almirón nunca se dio cuenta que ganarle la mitad de la cancha. Ni siquiera supo leer el partido. Claro. Ni siquiera supo leer esto. Además que puso malos intérpretes, hizo mal la estrategia. Tenía que haber leído lo que se jugaban los jugadores de River ayer. Ni leyó esto. Claro. Ni leyó esto, Fernando. Pero él se tenía que dar cuenta. Es lo que él se jugaba. Le erró en todo. Pero no solo River, olvídate, ponele que River también. Pero él se está jugando muchas cosas. Él, porque está a 4 días de llegar a una final de la Libertadores o quedarse afuera. Yo creo que Entonces, él puede jugar una final de la Libertadores, pero ¿sabes qué es lo más grave? Que el técnico que va a dirigir el partido de vuelta de la semifinal de la Libertadores ya se siente afuera de Boca. Y eso es gravísimo. En algún punto, Gaby, a Boca le va a pasar el jueves lo que le pasó a River ayer. Que vos decís, el partido es de los jugadores. El partido de Boca del jueves es de los jugadores. No es, es una buena lectura esa. Sí, pero te hago una pregunta, Fer. Los jugadores, más allá de no sé cuál será el grado de respeto y admiración que conservan o han perdido por Almirón, más allá de eso, están en un lugar que todo jugador desea, pero con una camiseta muy potente. Se juegan el partido y si tienen que ir a golpearle la puerta a Almirón y a decirle que no juegue Simón de cuatro, los jugadores de Boca con el Simón de turno, que no sé quién será, o lo que sea. Yo creo que el partido de Boca del jueves es de los jugadores. Claro, yo no creo. Mira, Fer, por la personalidad de Almirón, por la personalidad de Almirón, que dice que te pelea y te agarra piña, ¿viste? También lo viste como Mike Tyson, ¿no? Pero digo, con esto yo no creo que el plantel de Boca lo haga. No, pero no es necesario ir a pelear, puedes ir a hablar. Pero para, Fer, déjame decirte, eso déjalo, te lo marco como un dato. Ayer el Gaucho decía algo, que te lo voy a dejar para el segundo bloque, que es. El famoso se pudrió todo entre Almirón y Riquelme. Yo sé qué es lo que pasó. Ahora te voy a contar, con todos los datos,
él se pudrió todo. Para que analicemos si esto que vos estás marcando de golpear la puerta es factible. Y después hay otro contexto. Es que River tenía una base futbolística. River tiene una base de juego futbolística que arrastra de Gallardo, que le ha salido más, menos, obvio, con Almirón, que le ha salido muchas veces más que... con De Michelis, que le ha salido mucho más, mucho menos. Tiene una base futbolística. A mí me parece, Fer, que esta es la segunda parte, que si querés la debatimos después del informativo, es que Boca no tiene esa base futbolística para ir a golpear la puerta, decir, armemos este equipo y a partir de este equipo generamos este fútbol. Estoy de acuerdo, pero ¿sabes qué? Pero tiene muchos jugadores con una... que saben estar en este lugar. Entonces, a lo mejor con eso, porque sí, tampoco va a jugar contra el Santos de Pelé, ¿eh? Juega contra un equipo que son gatitos también, ¿eh? Veremos si son leones allá, pero acá fueron gatitos. Vamos a hacer una cosa. ¿Va al Mitri Forman primero? Y después te voy a lo voy a desafiar a Nasarala, porque tengo el se pudrió todo que dijo Nasarala. Epa. El jueves, previo a Palmeiras, dijimos que hubo una reunión en el hotel entre Riquelme y Almirón, que pocas veces ocurre. A mí me mandaban mensajes ayer. Se pelearon, se putearon, los tuvieron que separar. Nasarala dijo, yo no tengo ningún dato, pero tengo el dato de que se pudrió todo. Bueno, yo ahora les voy a contar qué pasó, que se pudrió todo, para ver si es posible que los jugadores le digan a Almirón que juegue este, que juegue aquel, o si Almirón hace lo que quiere en el partido con Palmeiras. Y después seguimos hablando de Boca, River, de Racing, de San Lorenzo. Del Rojo. Ah, que ahora lo van a aplaudir a TV, ahora se suben todos a la TV, no, neta. No, no, yo estoy subido siempre. Popularizó, ¿cómo dijiste? Sí, me mandó cumbia, ¿no? Ya les quedó uno menos también a ustedes, ¿no? ¿Quién serían ustedes? Vos, el hombre, Fernando. ¿A quién? Fernando. Fernando va a volver a dirigir y va a dirigir mucho mejor que Almirón. Y nosotros, ¿sabés cuál es la diferencia entre ustedes y nosotros? Que ustedes son unos traidores y nosotros lo vamos a bancar siempre. No, no, a los filósofos nuestros. Para. No te vayas. Fernando es un filósofo. Carlitos es un filósofo. Chapita, que viene Chapita, ¿eh? Ya está, Chapita, ya arreglamos la guita con Blanco. Chapita viene. No va a ser fácil. Viene. Ya está, ya le arreglé la guita a Chapita. Viene Chapita, Racing. Viene Chapita. Yo te voy a decir algo. Vos me dijiste traidor. Yo te voy a decir algo. Vos sos un traidor. Yo Almirón. Te lo digo en la cara, sos un traidor. ¿Qué? Y lo banco. Hasta el jueves. Super Mitre Deportivo. Mitre informa primero. Las noticias más importantes del día, cada media hora. 0:38 minutos, el cielo algo nublado en Buenos Aires, 16 grados y medio la temperatura. Argentina tiene el salario mínimo más bajo de la región. En septiembre fue de 118 mil pesos. Algo así como $176 al dólar MEP. Apenas alcanza para 1,2 canastas básicas. Automovilismo, otro argentino, después de muchos años, se acerca a la Fórmula 1. Hoy martes, a las 17 horas, en el noveno piso del Automóvil Club Argentino, el joven piloto internacional Franco Colapinto brindará una conferencia de prensa donde dará detalles de su participación en el campeonato de la Fórmula 3 Fiat 2023 y su posible fichaje en la Fórmula 2 temporada 2024. Un paso más en su deseo de llegar a la Fórmula 1 internacional. Recordamos, Colapinto, de 20 años, es piloto de la Academia Williams F1. Juan Locatelli, Mitre, informa primero. El cielo algo nublado en Buenos Aires, la visibilidad normal 10.000 metros, no hay viento en superficie, la presión baja 1009 decimal 3 hectopascales, 16 grados 5 décimos la temperatura, 69% la humedad. Mitre informa primero. Seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar. Super.
Super Mitre Deportivo. En Mitre. Bueno, 0-40, señores, en la República Argentina. A ver, Fernando plantea algo que no está mal. Y el Gaucho, ayer discutíamos algo. Fernando dice, bueno, el partido con Palmeiras es de los jugadores. Si le tienen que ir a golpear la puerta al entrenador, le pueden ir a golpear la puerta al entrenador y le pueden decir quién puede jugar y quién no. Ayer discutíamos qué había pasado con Riquelme y con Almirón. Que ayer inclusive Riquelme con Rosica se metió en el vestuario. Tenemos información ahí un poco cruzada. Carlito nos decía que se metieron cuando Almirón no estaba, estaba en conferencia de prensa, y la información que tiene el Gaucho es que se metieron con Almirón y no, de hecho... No. Yo tengo que se metieron cuando no estaba, pero lo esperaron. Claro. Y lo esperaron. Okay, saludaron. Okay. Sí. Pero el saludo lo esperaron fue... Y te digo más, si los jugadores... Riquelme en un momento que mira, lo digo de verdad, no es chicana, mira al micro, porque pensó que podía haber... Bajaban todo el micro, era la decisión. Estaban en el vestuario. O sea, otra vez como aquel momento. Sí. Bajen del micro. Pero no, no hizo falta. Pero fue una charla. Almirón lo saludó casi como anda papá. Nada más. Y. Sí. Bueno. Digamos. Ahora, quiero contar lo que pasó el jueves. Porque, a ver, esto que voy a contar con lo que pasó el jueves está relacionado a esto que dice Fernando. Si Boca puede hacer la gran River y el plantel, le puede decir a Almirón, che, mira, acá se fuimos todos juntos, armaste equipo. Bueno, Gaby, ¿sabes qué pasa? Que también. Yo hoy. Te di la derecha, comparto la crítica al Mirón. También hay jugadores que hay que exigirle un poquito. Para. Porque hay, a ver. Riquelme fue, escuchá. Riquelme fue al hotel el jueves previo a Palmeiras. ¿Sí? Fue al hotel Intercontinental, donde se concentra Boca, fue a hablar con Almirón, tuvieron una charla. Y Riquelme le pidió algo puntual. Ahí me voy a quedar. Porque voy a resguardar el off. No voy a decir ni qué pidió ni de qué nombre habló. Hasta ahí voy a llegar. Almirón no le contestó. Lo escuchó. Se dieron la mano. Riquelme se fue. Y llega el momento del partido. Yo no sé si el pedido de Riquelme es acertado, desacertado, prudente o no prudente. Pero se lo pide el jefe. En todo caso, creo que lo que corresponde es que si tu jefe viene y te pide algo, que vos le digas, bueno, está bien, no lo voy a hacer. ¿No? Me parece que lo más... Por ejemplo, viene el director de radio y te dice que no relate bulo, que relate polaco mañana. Por decirte un ejemplo. Ah, bueno, a mí no me modificaría tanto eso, pero... No, bueno, pero... Bueno, no, a mí me puede decir, lo voy a pensar o no sé, qué sé yo. Sí, a ver, qué sé yo, que venga una autoridad de la radio y que me digas... Que me diga, mirá, la verdad que no quiero que... A ver, vamos a hacer así, mirá, no quiero que relates vos el Boca-River. Nos gustaría que cuando ataque Boca relate Anhelo y que cuando ataque a River relate Bulos. Uh-huh. Yo no le diría, lo voy a pensar. Yo le diría, no me parece que yo a mi altura de mi carrera y por la radio no me parece que esto esté bien. Sí. No le diría, lo voy a pensar. Y si no, le diría, bueno, mirá, que yo no lo relato, después charlemos. Pues si yo no puedo relatar un Boca-River, debería irme de la radio. Bueno, pero algo tan tajante le pidió... Sí, basta. Fer, porque sabés que lo voy a decir y no lo puedo contar. Sí, algo tan tajante. Después, si querés, te lo cuento por mensaje. Esperá, mira, vamos a hacer esto para que vos no me preguntes más. Que juegue uno. Me encantó. Ahí está. El otro. ¿Te llegó? Sí. ¿Te parece tan tajante? Sí. Listo. ¿Ok? Sí. ¿Es como el ejemplo que estoy dando? Sí, más o menos. Listo, perfecto, gracias. Pero no lo voy a decir. Porque me comprometí con la persona que me lo contó que no iba a decir nada. El Gaucho es testigo. ¿Está bien, Gaucho, lo que estoy haciendo hasta acá? Sí, señor. ¿Estoy cumpliendo con mi... Excelente. ¿Con mi compromiso? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Hasta acá estoy bien? Sí. Listo, gracias. Digo, no voy a decir nada más. Es como si los directivos de la radio me digan, mira, el Boca-River no lo relatás vos, Gaby, como lo venís haciendo. Cuando ataca Boca, relatás vos. Cuando ataca River... relata bulos. Y yo le digo, bueno, sí. Bueno, claro. Voy a ver. Y después, cuando está la transmisión, aparece relatando vos. Aparezco como, relatando. Como siempre. Aparezco relatando yo. Las autoridades de la radio van a decir. No me dio bola, Bueno, no me dio bola. Es un boludo.
hace lo que quiere, porque yo le podría plantear a las autoridades de la radio, esto es un juego que estamos haciendo, digo, esto no pasó, no pasa, yo estoy tratando de graficar una situación la cual no puedo contar, porque es un off, y es un off que yo no me comprometí a no contar. Esto no ocurrió, no ocurre y no pasa. Pero, a ver, yo le podría decir a la radio, o a los directivos de la radio, Juan Pérez, si me viene a decir esto, es, no, yo no hago esto, mirá, que relate Bulos, o que relate Bulos y Caimi, pero yo no lo relato, y después hay que ver si ustedes lo quieren hacer. Yo me bajo. Pero yo en el momento debo darle una respuesta. Sí, sí. Yo le podría plantear, no me parece que esté bien. Explicarle por qué. No me parece que no esté bien. O sea, me parece que, che, yo soy bueno, malo, loco, cuerdo, pero soy el relator hace 15 años en la radio. Llega el Boca River, déjamelo relatar. A mí es el partido que tengo ganas de relatar. Me parece que puedo hacerlo, qué sé yo. Y después las autoridades de la radio me dirían, sí, no, me convenciste, no me convenciste. ¿Sí? Mirá, la verdad, no te vamos a renovar el contrato, no te queremos más, me podrían llegar a decir, queremos potenciarlo a Bulos, porque Bulos es el que se va a quedar con el fútbol el año que viene. No sé, qué sé yo. Bueno, pero vamos a la situación de los directivos de la radio me piden algo, yo le digo, bueno, ok. Y el domingo, cuando arranca la transmisión. No, pero no, según lo que dijiste en la primera parte del relato, no es que le dijo, bueno, ok. Claro. Que no le contestó. A ver, bueno, ¿qué es? Bueno, claro. Déjame ver. A ver, sí, cambio. Déjame, Juan, directivo de la radio. Juan, déjame verlo. Vamos a ver qué hacemos. ¿No? Ahí está bien, Fer. Sí. Vale. Bueno, déjame ver qué hacemos. Arranca la transmisión y está Anhelo solo. Bueno, Riquelme, cuando llega a la cancha, se da cuenta que lo que había pedido. Lo vi adentro. Y se calentó. A las 7 de la tarde. Y se pudrió todo. El pedido de Riquelme fue, che. Ok, déjame verlo. O sea, lo veo, lo analizo, lo pienso. Busquen la palabra que ustedes quieran. Los técnicos tengan independencia para armar el equipo, ¿eh? Después discutamos si te gusta. Bueno, pero yo no hablé nada de eso. No hablé de armar el equipo y para todo. Que tengan libertad. Yo lo que digo es que hubo un pedido. El pedido tuvo las justificaciones. Y la respuesta al pedido no tuvo ninguna devolución. No, claro, ya te entendí. Pedime el teléfono. Préstame el teléfono, Gaby. Mira, negro, si yo estoy el teléfono, me quedo sin teléfono yo durante 2 días. Claro. Y si me quedo incomunicado, ¿sabes lo que pasa? Le pasa algo a mi viejo, le pasa algo a mi hijo. O sea, ¿no podemos esperar 2 o 3 días y después veo cómo lo arreglamos? Pero como no sabemos, como no podemos, no podés decir públicamente cuál es el pedido, es muy difícil seguir el análisis, Gaby. Sí, igual tampoco. Porque hay no pedidos es que difícil, son aceptables. Tampoco, no me lo digo, Gaby, pero... Hay pedidos que son aceptables, hay pedidos que son razonables, hay pedidos que son futbolísticos, que ya empiezan a entrar a la jurisdicción del entrenador. Y hay pedidos que son un poco ridículos. Últimamente, sin meterse, porque la verdad que así como sospechábamos que con Ibarra, con Battaglia podía tener cierta injerencia o más llegada, con Almirón no se mete en el equipo. Y está bien. A veces podría sospechar. Estamos contando algo que tiene que ver. A veces tampoco está mal que él se pueda sentar con Almirón y dé su punto de vista. Juan Almirón tiene que definirlo. A mí me parece muy bien desde siempre. Me pareció que hablé con Riquelme, después lo decía el técnico. Digo, perdón, Riquelme últimamente. ¿Qué pasa si mañana Carlitos Tevez lo llama Grindetti? Y le dice... No, estamos hablando de Riquelme. Es como Francesco y le puede decir a De Michele. Bueno, vamos con De Michele. Ustedes, muchachos, también la hacen difícil. Es difícil conducir un programa con ustedes. Es difícil, Es un ejemplo. Es un ejemplo. Francesco y Obrito. Francesco. Lo agarran a De Michele. Sí. Y le dice, me parece que Brito puede llegar a tener un poquito más poder que de Francescoli. No importa, querés Francescoli. No, pero está bien. Bueno, dale. Es una cuestión de poder o de fútbol. Y le dice, che, no lo pongas más a Filippini. No lo pongas más, para no dar nombres propios, no lo pongas más a Filippini porque no le voy a renovar contrato. Porque no quiero que siga en el club porque me contestó mal ayer. No lo uses más. Es una decisión institucional. No quiero que Filippini juegue ningún partido más, por más importante que sea. No quiero que juegue más. Imagino que De Michele tendrá que hacerle una devolución
a Francesco, a Tito, a Pedro, para justificar el motivo por el cual a Filippini lo tiene que seguir poniendo, o agachar la cabeza y decirle a su presidente, barra su jefe, barra su manager, barra su lo que vos quieras, tenés razón. Bueno, hay decisiones institucionales, Gaby. Bueno, colgamos a Ronaldo. Pero acá digo, bueno, más allá de no haberse metido, y que quizás una de las pocas charlas que tuve en el último tiempo fue la previa al partido del otro día, a Riquelme no le gustó para nada el equipo que armó antes de jugar con Racing sin delanteros, no le gustó para nada la Defensa y Justicia de jugar casi sin delanteros, que de hecho el sábado posterior a la defensa estuvo a punto de echarlo y lo frenaron. No le gustó para nada el equipo que armó contra River, donde para él como mínimo 4 o 5 titulares tenían que jugar porque era un clásico muy importante para él y para Boca. Pero Gaucho, entonces esto, digo, no está de acuerdo en casi nada lo que está haciendo. Pero Gaucho, esto que hace eclosión el jueves, lo venimos cuando ustedes decían, por ejemplo, no, pero el equipo gana, el equipo va pasando la fase de la libertad, pero a Riquelme no le puede gustar cómo juega Boca. Bueno, que el plazo no, se corta. Pero Riquelme se corta. Pero pará. Se corta, claro. Eduardo. Claro, pero eso empatás con Palmeiras 0. A ver. Viene de antes. Venís de 10, claro. Viene de antes, viene de pero pará, déjame ir un poco a lo de Fernando. Porque esto que yo estoy contando también tiene que ver un poco con la premisa de Fernando, que es, che, ojo que Boca, los jugadores de Boca pueden hacer la gran River, claro. Le pueden ir a decir al Mirón, che, esto. Al Mirón no creo que se dé. Yo no creo, no, Fer. Se dejó sugerir por Riquelme. Y con esto que te estoy contando, y con esta historia que hice, más allá de lo que pasó en el medio, no pasó, lo que te quiero decir, Fer, y la respuesta que te quiero dar, es yo no sé si al Mirón le permitiría a los jugadores una sugerencia sobre el armado del equipo. Pero yo creo que tiene más a favor todavía, porque estas cosas es, si las sabemos nosotros, como nos las van a saber los compañeros del hombre en cuestión. Entonces se puso al lado de los jugadores, tiene un arma más para estar con los jugadores al Mirón. Yo creo que lo que dice Fernando de los jugadores es, perdóname Gaucho, es también asumir. Vos lo definiste bárbaro cuando hablaste de River, Gaby. Cuando la situación estaba difícil, cuando el ciclo estaba en discusión por varios motivos futbolísticos y extrafutbolísticos, hay 3 o 4, 5, 6, 7 generales que son los ganadores de todo, los que están en la estatua y en la bandera de River, que sacaron la cara por el resto. Dijeron, este es nuestro partido. Más allá si me gusta la cara del técnico, si me gusta el ayudante, si me cae bien cómo hace el off con los periodistas. Pusieron el pecho. Negro. Esto es lo que yo digo, que en Boca también acepto la crítica y comparto la crítica en muchas cosas al Mirón. Pero vos también, hay jugadores de los grandes y de los chicos. Si querés, vamos por lo más delgado, que fue lo más cercano que lo que pasó ayer. Vos tenés la chance de jugar un clásico titular en Boca. Y ayer las patitas. ¿A quién le va a echar la culpa? Bullauda, pero para mí, y los que jugaron ayer, que jugaron en un puesto que no es el de ellos. Pero para negro. Yo no eché culpa a nadie. Yo no eché culpa a nadie. Vos, para jugar con la camiseta de Boca, en la primera de Boca, en un clásico, tenés que poner un poquito más de personalidad. Pero negro. Eso ya lo dijimos. Estuvimos una hora y media, así que estamos hablando de eso. Y no quemar a esos jugadores. Pero negro. Vos tenés que esperar otra respuesta también. Vos podés. A ver, ejemplo, totalmente hipotético, a partir de lo que contaron de River. ¿Qué sé yo? Cavani, Romero y Rojo le golpean la puerta al Mirón. Jorge, ¿qué tal? Mirá, nos estamos jugando todo. Romero y Rojo nunca van a jugar otra vez una semifinal de la Copa Libertadores. Cavani debe estar enloquecido por jugar una final de la Libertadores con la camiseta. Jorge, ¿cómo lo vas a armar? Y charlan, se toman un café, unos mates, conversan, son los tipos, los capos del equipo, lo pueden ayudar. Perfecto. Yo no lo veo mal eso. Después toma la decisión al Mirón. El tema son las decisiones que después toma el entrenador, porque a veces. Bueno, ayer el equipo inicial fue muy malo, pero después toma decisiones. Juega con Palmeiras, saca al mejor jugador, que es Barco. Entonces, ¿qué van a hacer ahí? ¿Le van a hacer los cambios también? Entonces, ahí te desconcierta el tipo. Ayer, si vos tenés a Barco y a Medina, que son dos talentosos, que juntos pueden combinar y armar algo de juego, cambiar el ritmo, vos tenés que ponerlo cerca, no a Medina ya de Win tirado a la derecha y a Barco, pará, a Barco a 70 metros. Vos ponelo a Ceballos,
poner a Medina que sea lanzador, y ahí sí Ceballos 40 metros lejos de Ceballos, porque claro, la característica de Ceballos es distinta a la de Medina. Claro. Vos a Medina y a Barco lo tenés que poner juntos. Acá hay algo que dijo Gaby. ¿Entendés lo que te digo? Una de las cosas que elogiábamos de Almirón hace 7, 8 partidos atrás. Eso es lo que no se entiende. Que potenció el rendimiento de algunos jugadores, entre ellos de Medina, poniéndolo por el medio, rompiendo, pero haciendo goles, obvio, y dándole y Barco, no sostiene esas cosas. Eso lo arruinó, lo tiró a jugar una punta. Mirá, lo que yo no entiendo. Lo de Advíncula. Me desconcierta. Lo de Advíncula fue sorpresa y elogiado el partido con Racing. Sí. No lo mantuvo, lo desvirtuó, no sé qué hizo. Hoy cree que todos los 4 pueden ser 8, todos los 8 pueden ser 4, y 4 más 4 da 25. Digo, para hacer un cuento y un chiste. Digo, eso es Almirón. Hoy, Medina lo puso por el medio, Medina hizo la diferencia por el medio. Creo que la gran mayoría de los que estamos sentados en esta mesa hemos coincidido que por momentos Medina fue el mejor jugador de Boca. Hemos coincidido por momentos que Almirón fue el que potenció a Medina poniéndolo por el medio. Hace 5 partidos que Medina juega por derecha. Sí, tengo dos. Eso es muy vuelvo, extraño. Vuelvo, muy extraño. Vuelvo. Ayer, antinatural. Barco. Bueno, Barco parece ser un jugador adelantado. Ya. A Barco lo pone. De volante, banderín del córner. Digo, el técnico no respeta y no continúa con lo que hizo bien. Claro. Entonces, ahí me parece, Fernando, que está el tema. Digo, eso que él logró, que potenció, y que más allá de su ignorancia, que yo manifiesto, digo, el tipo ni siquiera lo que hizo bien mantuvo. Lo rompió, Fernando. Sí, yo estoy de acuerdo. Y ayer fue una muestra de ese desorden, de ese caos. Ayer fue un descalabro, sí. Ahora, yo creo que en un momento así, como en la situación tan difícil en la que está Boca, porque hace en el último año y pico, que no juega 5 partidos bien jugados. 3 no juega bien jugados. 3 bien jugados seguidos. Entonces, es cierto que no tiene un plafón futbolístico. Ahora, en este momento tan delicado, porque ya está acá, no puedes conseguirlo esto de acá el jueves. ¿Qué haces? Y lo tenés que resolver por otro lado. Lo tenés que resolver con conducción. Si no van los jugadores a hablar con Almirón, yo en el lugar de Almirón iría a hablar con los jugadores y le diría: muchachos, mire, estamos acá en esta situación, lo del domingo fue bravo, yo creo que me equivoqué, creo que cometí un error acá y acá, creo que podría haber gestionado de otra manera el plantel para el otro día, pero bueno, ya está, ya pasó, ahora jugamos la semifinal de la Copa Libertadores. ¿Qué sintieron ustedes el otro día en el partido contra Palmeiras? Que podemos repetir, ¿qué sintieron que podemos corregir? Yo creo que es muy bueno el ejemplo. ¿Cómo podemos hacer? Es muy bueno, y es muy charlable, claro que sí. Bueno, volver. Porque digamos, si vos querés que los jugadores, que el partido sea de los jugadores, participalos, hacelos protagonistas. Está bueno esto que dices. Ahora, Almirón es un técnico con esa característica. No, Almirón no es un técnico de esas características. La verdad que no lo sé, no tengo el detalle de cómo se maneja la conducción. La decisión la tomas él. No, igual pero ahí, bueno, en algún momento, si vos no querés ir a la guillotina. Claro, hay etapas. Bueno, hay tipos que son soberbios y que dicen: muero con las botas puestas y si tengo que morir. Bueno, eso no lo sabemos, Gaby. Sí, bueno, porque yo sé. Veremos el equipo, tampoco sí lo sabremos. Veremos el equipo el jueves y cómo juega Boca. Gaby, está bien. ¿Cuáles son las botas puestas de Almirón? Ni él lo sabe. No, bueno, está bien. ¿Entendés lo que te digo? O sea, pero porque no soy el indicado, no lo. O sea, desde el día uno dije que no era el tipo que estaba indicado. Por dos cosas. Por dos cosas. Porque déjame decir lo que tengo mal. Primero, porque alguna vez lo recomiendo Macri. Lo que recomienda Macri está mal. O sea, que ya por eso, afuera. A la selección. Digo, si a mí me recomienda Macri algo, digo, no. A la selección. Bueno, no importa dónde, pero si Macri lo recomendó, yo lo mando de chapista. Bueno. Digo, si Macri me dice: che, este es buen técnico, y yo seguramente lo mando a cortar el pasto. Digo, este debe cortar bien el pasto. Y después no le daba la talla para dirigir Boca con su experiencia última pasada. Con su experiencia última pasada. Por eso es extraño que haya llegado a Boca. Y no es extraño los números que tiene Almirón. Son peores que los de Russo, son peores que los de Bataglia y son peores que los de Ibarra. Digo, y esto ya no es opinión, son números. Son peores. Son peores. Son peores de los técnicos que creíamos peores. Bueno, y en definitiva el peor fue Almirón. Ya está. Son números, no es análisis. Ahora, en algún momento, no ahora porque están en una instancia muy importante, pero en algún momento, no sé, cuando lleguen las vacaciones, cuando haya un poco de calma, Boca también se debe mirar, Boca, digo, institución, Boca dirigente, Boca predio, se debe mirar a sí mismo y decir: a ver, ¿qué pasa que venimos empeorando de uno a otro y de otro al actual? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué pasa? ¿Será problema de Ibarra, de Bataglia y de Almirón? ¿O será problema nuestro también? Bueno, yo creo que hay una... Después los resultados mandan y a como de lugar, si vos ganás, seguís, si no ganás... Es que, negro, es que me parece
hay dos cuestiones. Me parece que hay una subestimación de Riquelme al rol del entrenador. Él respeta a Bianchi y no respeta a nadie más de Bianchi. Y probablemente no puede encontrar un tipo similar a Bianchi. Es difícil encontrar un Bianchi, encontrar un Gallardo. Por ahí lo encontrás. Yo no estoy diciendo que haya un Bianchi, un Gallardo a la vuelta de la esquina. Lo que quiero decir es que estaba Carlos Bianchi, River tiró una moneda al cielo y lo encontró a Gallardo. Digo, por ahí mañana Riquelme encuentra un Bianchi y un Gallardo. Digo, no estoy diciendo que no. Ahora, si él pone la mirada en Carlos Bianchi, quiere traer un Carlos Bianchi, va a ser muy difícil. Entonces me parece que a partir de ahí él subestima el rol del entrenador. Y cuando vos subestimás el rol del entrenador, te vas a quedar con los títulos. Voy a ganar un título. Digo, me parece que Boca ha perdido 4 años en la búsqueda de una línea. Y me parece que el único que podía conseguir esa línea con espalda y con tiempo, más allá de los resultados, pero para tener una línea de juego, para decir, che, más allá de haber perdido la final con River, ¿cuál fue el mejor equipo de Boca el último tiempo? El de Guillermo Barros Schelotto. ¿Por qué? Porque tenía una línea, porque se sabía que jugaba. Entonces digo... Pero perdón, Gaby, porque esto lo dijimos apenas asumió Riquelme. Más espalda que Riquelme para decir públicamente, miren, nosotros vamos a buscar esto. Capaz que nos lleve 3 años y estaríamos a hoy. Claro. Y lo podía hacer él, si no era con Barros Schelotto, con quien se le hubiese ocurrido. Porque le hubiesen tolerado cualquier cosa, cualquier resultado incluso. Lo que pasa que... Volviendo... El botón. Ah, bueno. Volviendo al punto de arranque de Román, mientras acá los chicos están divertidos. Tiene muchos mensajes. No, claro. ¿Te entienden? No, ¿te entienden a vos? Este a mí no me entiende. Este no me entiende. Yo, Guillermo, voy a decir una cosa. Guillermo... dirige la Argentina en breve. No te hablas antes. ¿Por qué eso? A Racing dijo que no, ¿eh? ¿No? Guillermo, si le dice que no... Tengo entendido que se comunicaron con Gustavo y que Gustavo dijo que todavía no arreglaron la salida de Paraguay. Si le dice que no a Racing... Buena excusa. Si le dice que no a Racing... es porque va a dirigir a Boca. Quiere la revancha, ¿no? Si Boca no lo va a buscar, va a ser el técnico de Racing. Si Racing lo espera. A mí me dijeron que Blanco está desesperado y dispuesto a poner la plata por Guillermo. A Capri le gusta Anselmi. Y Guillermo, no sé quién es Anselmi. Yo te voy a decir una cosa. Independiente del Valle. Yo voy a leer una sola frase. Léela. Basta, Gaby. Sí, perdón, Anselmi es argentino. Sí. Periodista. Perdón, era relator de fútbol en Rosario. Sí. Técnico de Independiente del Valle. Basta, Gaby. Enojado conmigo. No soy amigo ni enemigo. Tengo una relación normal. No instalen más cosas que no son. Está bueno esto decirlo porque hay mucha gente que está diciendo que Guillermo con Riquelme no agarraría. ¿Sí? ¿Qué sirvo? Bueno, no sé vos... si te referís a Riquelme y a Guillermo con Riquelme, ¿no? ¿Cómo? ¿Te referís a Riquelme? Estoy hablando con Guillermo todos los días. Pero está bueno aclararlo, porque hay muchos que dicen que Guillermo con Riquelme no agarraría porque no lo quiere. Estoy hablando con Guillermo todos los días. Mensaje de Guillermo de los últimos minutos. Normal, que es mucho. ¿Qué muchos? Quieren. Basta, Gaby. Con Román no soy amigo ni enemigo. Y mi relación es normal. Normal. Perfecto. Que es mucho. Dada la circunstancia, todas las cosas que pasaron. Guillermo Barros Schelotto en mi teléfono. Perfecto, normal. Obvio, buenísimo. Lo mismo que me dijo Guillermo Barros Schelotto, y yo conté en esta radio cuando estuve con Los Ángeles, con él hace mucho tiempo, con él, con su hijo, con mi hijo. Que mi hijo se mandó la gran anhelo, ¿no? ¿Qué hizo, che? ¿Mi hijo? Sí. ¿Agustín? Sí, le dijo, sacate una foto conmigo. Le dice Guillermo a mi hijo. Y mi hijo le dijo, no, vos no sos el conocido de tu hermano. A Guillermo. Sí, no estaba. Creo que Gustavo estaba acá en Buenos Aires. Estábamos en Los Ángeles con él. De hecho, hola. Se confundió el mellizo. Pero Agustín no tiene. Pero no entendés que Agustín no sabe ni cómo es. No, Agustín le preguntaba. No sabía que son mellizos. O sea, no cuna de fútbol. No cuna, no sabe nada. Salió a mí. Yo creo que Guillermo Barros Schelotto la próxima temporada la dirige la Argentina. Bueno, sería bueno para el fútbol argentino. Ah, me encanta, Chapita. Pero no está la familia de Estados Unidos. Está bien. Como Paraguay también, mira, la familia. Te voy a decir una infidencia. No, pero Martino lo agarró también por eso. Una infidencia.
Una infidencia. Martino lo agarró. Es una infidencia. Por eso, sí, como. Está dirigiendo el intercambio. ¿Cómo no? Casi. Sí. Con lágrimas en los ojos. Sí. Casi con lágrimas en los ojos. Digo, yo sé que me va a tocar y voy a volver a dirigir a Boca. Casi con lágrimas en los ojos. Me lo dijo, en Los Ángeles. Por la espina que le quedó por haber perdido la final con River. Con lágrimas en los ojos, estoy emocionado. Yo sé que me merezco y tengo. Porque no me fui como me quería ir de Boca. Y yo sé que voy a tener la posibilidad de que en algún momento volver a dirigir a Boca, me dijo. En un restaurante en Los Ángeles que estábamos merendando, pues habíamos pasado el día con él. Con lágrimas en los ojos, eufórico. Yo sé que voy a volver. Yo sé que voy a volver. Es un candidato muy potable, ¿eh? Y yo creo que sería una gran estrategia política de Riquelme. Traer supuestamente a un hombre de la otra línea política. Exacto. Ok, Guillermo, Carlos, Martín, son tipos que están más vinculados. Son macristas. Pero Guillermo Barros Schelotto. Pero Guillermo Barros Schelotto es amigo de Mauricio Macri. Era alguien que iba a la casa de gobierno. Y su hermana, creo que ocupó un cargo político en La Plata. No, en La Plata, no. Carolina ocupó cargo político. Bueno, con Mauricio Macri en La Plata, digo, en el partido de Mauricio Macri. No hay que ocultarlo, claro. Esto. Digo, pero la noticia es que Guillermo Barros Schelotto, para mí, en breve, es el técnico de un equipo del fútbol argentino. ¿Pero de quién? Bueno, te lo acabo de decir, Fer. Si a Guillermo. Mirá, yo te voy a decir lo que me dijo. Te lo voy a leer entero, Fer. Nadie me llamó. No tuve contacto con nadie. Basta, Gaby, con este tema. Respecto a la relación con Román, es normal. No soy amigo ni enemigo. Nos respetamos. ¿Qué te quiero decir con esto? Si Racing ya lo llamó y Gustavo dijo, porque acá el nexo no es Guillermo, Gustavo fue campeón en Racing. Sí. Claro. Y siempre lo quiso. No es la primera vez que lo llaman, Y Racing siempre lo quiso llevar. El tema que siempre se puso por delante, el tema de la plata, que Guillermo no cerraba el tema. Hasta Milito lo llamó en su momento porque fue. Exactamente. La respuesta de Gustavo fue: estamos cerrando, o todavía no cerramos, Paraguay. Sí. Y en Racing no ven con malos ojos que Videla y Grassini dirijan un par de partidos. No ven con malos ojos. Yo creo que Guillermo y Gustavo dan esa respuesta porque están esperando qué pasa con Almirón. Porque saben. Sí, no, yo tengo una cosa, yo soy blanco y me dicen, todavía no salimos de Paraguay. Digo, bueno, listo, gracias, salgan tranquilos de Paraguay, en 7-8 años hablamos. Porque si querés salir de Paraguay, ganas de dirigir Racing y salir rápido de Paraguay. Guillermo Barros Schelotto sabe que está en la órbita de Román. Y que su gran, no sé si obsesión, su gran deseo, permitímelo decir así, es volver a dirigir a Boca. Entonces yo creo que, con mucho respeto, Guillermo Barros Schelotto está esperando ver qué pasa, qué decisión toma Boca, y por supuesto que para él la prioridad es Boca. Después verá Riquelme si espera mucho a Boca, si Racing lo espera, si le dice que sí a Racing, pero yo no tengo duda que Guillermo Barros Schelotto en los próximos días, semanas, va a ser técnico de un equipo del fútbol argentino. Super Mitre Deportivo. Mitre informa primero. Las noticias más importantes del día, cada media hora. Cielo algo nublado en la madrugada de Buenos Aires, 16 grados 5 décimos la temperatura. Estalló otro escándalo en el municipio de Lomas. La intendenta que reemplazó a Insaurralde le entregó subsidios millonarios al club que preside su papá. Es Marina Lessi, que ejerce como intendenta interina y ahora pasó a encabezar la lista de candidatos a concejales del oficialismo. Lessi le dio 2 subsidios por 13 millones de pesos en agosto pasado al club que ella presidió hasta 2021 y donde la sucedió su padre, Mario Lessi. A todo esto, también se supo que el intendente de Merlo está con novia joven, nueva, casas, autos de regalo y con vacaciones en paraísos. Según denunciaron, Gustavo Méndez ostenta una lujosa vida con una de sus novias que no puede justificar
con sus ingresos. Pasea por el mundo y se muestra visitando exclusivos restaurantes. Las mismas fuentes indicaron que Méndez le habría comprado un carísimo chalet en la zona residencial de Ituzaingó. Tiempo. Se indica para hoy martes 3 de octubre en Capital Federal una temperatura mínima estimada en 12 grados, en la máxima en 21, cielo mayormente nublado durante esta madrugada y en las primeras horas de la mañana, luego chaparrones hacia la tarde-noche. 16 grados 5 décimos la temperatura, 69% la humedad. Mitre informa primero. Seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar. Mitre Deportivo, en Mitre. Bueno, señores, volvemos. Che, me mandan muchos mensajes y me dicen, che, lo que ustedes están contando, tipo enigmático, ya lo contaron en otro programa, ya dieron nombres. A mí me importa un bledo los otros programas. Sostengo que los demás programas no existen, no los escucho, no me interesan. Si a mí alguien me contó algo y me dijo, por favor, no lo cuentes, por más que lo digan en cadena nacional el presidente de la República, yo por lo pronto no lo voy a contar. Muy bien. Es lo que corresponde. Después, si juego, es porque lo cuento, es porque se puede contar. Ahora, después, los demás programas para mí no existen, no los escucho, no sé dónde están, no sé a qué se dedican. Yo no me hago eco absolutamente nunca de ningún programa. Aparte es el viernes que lo contamos. ¿Cómo? Que el viernes ya lo contamos acá sin dar nombre, obviamente, para respetar el off. No, yo voy a respetar el off. A ver, yo no soy como Filippini, yo respeto los off. No jueguen con eso. Sí, justamente. No jueguen. ¿Cómo te banqué, gordo, eh? Está bien, pero. ¿Cómo te banqué, no, gordo? ¿Bancaste una realidad? No sé. ¿Cómo no? No sé. No sé. No, pero este gordito para Año Nuevo, o sea, como queda con la manzanita en la boca. Flaco, comemos todo, ¿no? Sí, pero igual para comerlo, salgerito. ¿Qué tal, gordo este, no? Buena campera trajiste, Lompi, ¿eh? Estás rosadito. Pilón, buena campera. Los huesitos. Pero es de la salada esa, boludo. Original. No, esta es original. Esa es original. ¿No te mandaron la camiseta de los Power Rangers? Sí, la mandaron. ¿Qué hiciste? ¿La usaste para hacer fuego? No, ¿por qué? Qué fea esa camiseta, indigna es. La camiseta de los Power Rangers. No puedes decir nada, vos tampoco, porque te sacan la camiseta. No, pero hay camiseta. Lo de las tres tiras. Ayer Menossi le dijo eso y se quedó callado. ¿Qué pasa? ¿No pueden decir que es horrible la camiseta? Porque Fernando me miró con camiseta más linda. Muchacho, yo le voy a decir una cosa. Es horrible. Es una falta de respeto a la historia de River. Pero pará. Y díganlo más allá que le manden la camiseta, muchachos. Es una porquería eso. Adidas hace todo, le erraron. En la remera de los Power Rangers. Es para que te cargue todo el mundo. Listo, le erraron, muchachos. Ya está. Y si Adidas no te la quiere mandar más porque encuentran un corte y dicen, che, mirá, me la critican, se las regalo yo las camisetas. Sí, a ver, voy, las compro, Gaby, y se las regalo. No, Gaby, yo lo que creo que también tiene que ver. Si hay algo que me sobra, quita. Es el club, ¿no? Estoy porque como Insaurralde. El club también tiene que ver en esto, ¿eh? Unos cuantos quisiéramos ser Insaurralde, ¿no? ¿En cuál de todos los sentidos? No, la verdad, ninguno. No, a mí me encanta. Pero escúchame, tiene 200 palos verdes guardados y no lo persigue nadie, boludo. Es maravilloso. Yo voy a hacer un viaje a Estados Unidos. El otro día pagué, no sé, dos, tres cosas. El pasaje a Estados Unidos, la tarjeta. Mis amigos, yo mismo me mandé una carta. Dije, justifique tal cosa. Claro. Boludo, este tipo tiene 200 palos, boludo. Y no lo llama nadie. Alguien que conozco vive en la zona de Tigre del Delta. Obviamente le dio una gran fortuna de parte de su padre, que siempre trabajó, tuvo una empresa. No, pero te hablo en serio, ¿eh? Y tiene un barquito ahí en el Tigre. Y el otro día, ¿vos sabés que te iba a preguntar si puede ser o no le quisieron?
a las 9 de la noche le casó la policía con inspectores de la FIP para que dé explicaciones de dónde sacó la plata para comprar ese barco. No. Es raro el horario. Es raro el horario y es raro la manera. ¿Y qué es? Y no sé. Y por ahí. Y no sé. Claro. O alguien que quiera averiguar. Ah, mirá, la justificación de fondos. La justificación de se fondos pide de otra forma, es por escrito. 9 de la noche. ¿Sí? El otro día una persona muy querida por mí, canceló un crédito UBA. Canceló un crédito UBA, que eran... ¿Qué te reí, boludo? No, nada. Me acordé de algo que me contaron. No, está bien, canceló un crédito UBA, viste que el crédito... Me gusta cuando le decís, ¿qué te reí? ¿Qué te reí, boludo? Me parece que no conté un chiste, boludo, una persona. Sos la nata del periodismo deportivo. ¿Cómo? Sos como la nata, pero en el periodismo deportivo. No, la nata es un fenómeno, yo soy un boludo. No, pero dice... Bueno, una persona, y te voy a decir el valor, pagó... O sea, canceló un crédito UBA porque se estaba desangrando. Vieron que el crédito UBA son UBAs. Sí, con los intereses. Si bien el macrismo te lo quiere vender que, bueno, es una manera de alquilar, pero te quedás por la propiedad, sacas un crédito por 10 años, lo pagás 100, porque pagás poquitas UBAs y después lo demás son todos intereses. Sí. Entonces pagó $20,000, era lo que debía, lo canceló, pidió prestado esa plata para pagar el crédito UBA y a los... un mes, ya le había llegado la intimación de la FIP. ¿De dónde sacó la plata? Para que justifique fondo, boludo. O sea... ¿Vos podés justificar? ¿Me prestaron? Vos podés decir que son ahorros personales según tus ahorro ingresos. Ahorro de toda la vida, claro. Ahorro de toda la vida. Podés decir que es una herencia, que es hereditario. Un ahorro que me dejó mi papá. Así, herencia no corre. Yo zafo porque se murió la tía gorda, así que digo que todo viene de la tía gorda. ¿Sabes cómo zafé ahora? Con la muerte de la tía gorda. Tantadita tenía. ¿Eh? ¿La tía gorda? No, era una busca, pero tenía unos mangos. Sí, y aparte lo que se llevó de... Busca. Parece que le hicieron culpable de todos los males. A mí no me gusta eso. ¿A quién? ¿La tía gorda? Sí. Yo banco a la tía gorda. Qué linda la cortina. Me gusta mucho la cortina. Es buenísima la cortina. ¿Cuál es la cortina? No la escucho. Es genial para tipo cuestiones de espionaje. No, pero no nada. ¿No? Lo que quiero decir es, a muchos nos gustaría ser Insaurralde, nos gustaría vivir en ese paraíso fiscal que vive Insaurralde, ¿viste? No, a mí no. El tipo. Pero es. Es irónico, negro, no estoy diciendo. Tipo, un tipo que tiene un tipo que le pidieron. Ustedes imagínense que Sirio. Qué lindo colador es, ¿no? Sirio le pidió, cuando se separó, 50 lopas de ver. 50 lopas de ver le pidió. 50. Le dio 20 lopas de ver. Calculá la que tendrá. O sea, para pedir 50 lopas de ver, ¿sabés la que debe tener? Claro. Mínimo 200. Yo iba a decir arriba de 500. No creo. Lo que pasa es que encima salió, que tampoco para mí debe ser verdad, viste que salió el patrimonio declarado de Messi hace un par de semanas. Y esto es lo que lo hace más obsceno. ¿Saben cuánto es el patrimonio declarado de Messi, uno de los tipos que más factura en el mundo? No. ¿No lo leyeron la noticia? 200 millones. 400 millones de dólares. Ahora, si Messi... Está bien, puede ser que esté fingido el número de Messi, pero digo, Messi te dice, uno de los tipos que más factura en el mundo, te dice, mi patrimonio son 400 millones de dólares. Y te agarra el intendente de Loma de Zamora, jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, te dice, mi patrimonio son 200 millones de ver. ¡Apa! ¿Qué gol me perdí? Digo, el gol de los ingleses con la mano lo hizo Insaurralde, ¿no? Pero bueno, sí, ganaste la happy. Pero bueno... Nada, el 11. Bueno. Estás entregado, polaco. No tenés manera de remontarla. ¿Te acordás de la Arteche? ¿Eh? ¿Te acordás de la Arteche? Sí. Es aplicable igualmente. ¿Cuál? Le cambia el apellido. La Arteche. Claro. Listo. Igual. La está dulce, no lo vi. Escuchá, igual. Arteche la. Se la mandó la Jessy, ¿no? Sí, puede ser, qué sé yo, pero... Doble comando, ¿no? Más allá de quién se lo mandó. El doble comando le hicieron. No se puede. Vos tenés que cuidar, ¿eh? Porque en cualquier momento te va a pasar no, eso. No chiste con eso. Y van a salir las fotos. Estoy muy limpio. Van a salir las fotos. Van a salir las fotos tuyas, va a salir tu patrimonio real, tus autos, tus propiedades. El otro día me dijeron, me encontré con Milinkovic. Ah, Marquito. Me encontré con Milinkovic. Está escuchando. Seguro está escuchando. Escuchá, y me dijo tu apodo. Seguro está escuchando. Me dijo tu apodo. Collator. ¿Sabes lo que me dijo? ¿Cómo te dijo? ¿Cómo? No, dale, no sé cómo te dijo. Aloe vera. Ah, por las propiedades. Sí, dice que nadie tiene más propiedades que vos. <Qué verdad. ríe> Bueno. No tengo nada. Señores, vamos a meternos... ¿Vamos a hablar del técnico del fin de semana y del momento del fútbol argentino? No sé, ¿de qué querés hablar?
¿Qué vas a la de Tevez bien ahora? Cumbia, papi. Cumbia. Qué bárbaro lo de Tevez. Un archivo mío que hable mal de Carlitos Tevez. Qué bárbaro lo de Tevez, Increíble, Fer, lo de Tevez, Sí. Maravilloso. Maravilloso. Ha conseguido en muy poco tiempo mucho más de lo que cualquiera hubiera imaginado. Sí. Maravilloso. Sí. La lectura que le hizo al partido con Racing fue genial. Además, ¿qué templanza? Yo hace rato que no veo, le decía ayer a Gaby en la cabina, no sé si ustedes lo comparten, Gaucho, Fede, Polaco, hacía rato que no veía un plan de partido que incluyera mucho tiempo sin la pelota y mucho tiempo defensivamente organizado. Que no tuviera fisuras, porque es muy difícil, vos tenés que coordinar la distancia entre las líneas, la distancia entre los jugadores que componen cada línea, el lugar donde tenés que achicar, el lugar donde tenés que replegar, las señales que te da el rival para... Está bien, Racing venía jugando mal y jugó mal otra vez, pero no importa, en algún momento hay una distracción, un desacople, algo que uno queda un paso más. Fue intachable, perfecto. Yo el último planteo que recuerdo así fue una Copa Libertadores, ya no sé de qué año, un partido de River y Gremio en la cancha de River. De Gremio, el 1-0. Que le ganó con un gol Gremio. De córner. Sí, que Gallardo era el día que le decía a Quintero, agarra la pelota a vos, agarra la pelota a vos, ¿te acordás? Bueno. Agarra la pelota a vos, le decía, porque no podía entrar. Defendió como los dioses, pero lo del otro día de Independiente fue... Muy sí, bueno, sí. Porque no solamente el plan defensivo, sino el plan de partido, la lectura del juego, cuándo contraatacar, cuándo... ¿Y por dónde? Martínez jugó. Yo creo que se jugó el partido como quiso Independiente. Se nota, Fer, que los jugadores están muy consustaciados con el técnico, que le pide determinadas funciones. Sabés que Bindi hizo un excelente comentario, porque marcó dos cosas. ¿Te estás quedando dormido, negro? ¿Te aburrió? No, pues si tenés sueño, anda, después nosotros te... Es un gatito mimoso y... falta ahí, pero... Te tapamos. No, lo que, grito soy, pues. lo que quiero marcar es esto. Está difícil, porque... Hay que entenderlo. ¿Está difícil quién? No, vino temprano a Córdoba hoy. Claro. 6 de la mañana. Sí. Y aparte, ¿cómo le quedó el...? Es un día difícil. Sí. No durmió. Te duele Thor, ¿no? Viste, se viene la película del hermano de Thor. Te levantás a las 5 de la mañana. Se ve la de Loki. Qué barbaridad. Pero se ve la película. Perdón. ¿Quién es el hermano de Thor? Loki. ¿De quién se ve la película? De Loki. Por eso, ¿cómo quedó Thor en la película? Quedó destruido. Por eso. ¿Te fijás la sinopsis de cómo quedó Thor? Se está riendo, el tipo es serio. Se está riendo el escuchador. ¿Quién? El escuchador se está pero riendo. Pero no sé por qué se ríe, no, si yo no estoy haciendo ningún chiste. Muchachos, le voy a decir una cosa. Hay una película que se llama Thor. Thor, sí. Thor, el hermano de Thor. Se llama Loki. Es Loki. Y ahora se viene la película de Loki. Entonces, lo que estoy preguntando es cómo quedó Thor en la película para saber... Roto. ¿Pero te das cuenta? No, pero es muy temprano. Pero, ¿cómo me contaría? Pero... Son todo mal educado. Es mal educado. Me das pie a estos tipos. Pero yo estoy diciendo cómo quedó Thor en la última película para saber cómo arranca la película con Loki. Torro. Por eso estoy preguntando cómo te quedó el Thor viendo la película, negro. O sea, y después de ayer. Y el viernes ni te cuento. Cuando veas la primera parte de Loki, ¿no? No te cuento cómo va a ser hasta el viernes. Vuelve sin técnico. Sí. Bueno. La negro. Juan Bindi, que hizo un gran comentario, dijo que todo el partido lo corrió Gago de atrás a Tevez desde la idea. Es más, en un momento se hablaba de que iban a ser espejo. Y ustedes fíjense que Tevez le juega con 4 en el fondo. Y lo reacomoda mucho mejor a Racing, que jugó con 5 y lo desacopló. Sí. Y cuando en el segundo tiempo, esto lo discutíamos ayer con Fernando, él comentó para la tele, nosotros con Juan lo hicimos aquí por la radio. No es que lo complicó, pero cuando le pone a Romero junto con Roger Martínez, que tiene razón Fernando, me dice, no nos puso junto porque a Roger lo sacó del área, pero pone dos delanteros, ahí es cuando Racing lo empieza a apretar. Inmediatamente después de esos 4 o 5 minutos, Tevez pone a Aguilar, le arma una línea de 5 y le reacomodó el equipo y el partido, Fer. Y no perdió la posibilidad de contraataque, porque vos decís, mete a Aguilar y ahora chavo, olvídate. No, claro, eso tiempo casi lo hace dos, tres goles más. No, ¿cómo se hace? El partido se dio así. ¿Cómo te cambió la vida el pro a vos, ¿De qué?
Sí. ¿Cómo te cambió la vida? Yo soy qué cosa y este de qué, ¿no? ¿Fernandito? Sí, me cambió la vida. Yo sí, soy, claro, el pro como a tanta gente. Sí. ¿Cómo te cambió la vida los amarillitos vos, eh? ¿De qué? ¿De qué? Los patitos. Espera, escucha. Pensá la respuesta porque te voy a preguntar lo mismo. Sí, pensá la respuesta. ¿Cómo te cambiaron la vida los amarillitos, eh? Te pusieron a Carlito. ¿De qué? Te pusieron a Carlito. Mirá vos cómo te subiste al barco amarillito. Yo creo que ya estás a un paso de votar a Pato en la próxima. No, a mí en estas noches así que son oleadas, ¿viste? Oleadas, torrente que surge. Yo nunca tuve una actitud, al contrario. Cuando fue que venía la crítica porque era de Boca, dije, muchachos. El polaco es moderado. Ahora, yo te voy a decir algo. Pastoriza y Maschio, di aquel ejemplo en aquel momento. Yo te voy a decir algo. Era una expectativa. Todos somos resultadistas. Cuando vos ganás. De fútbol estoy hablando, ¿eh? Independiente juega bien, ¿eh? No, pará. Independiente juega muy bien el clásico. Muy bien el clásico. Con mucha autoridad. Administra muy bien lo poco que tiene Tevez. Muy bien lo administra. Pero escúchame, nos sorprendió primero. Cuando primero nos sorprende con el Chaco Martínez, ahora el Chaco Martínez parece Mbappé. Parece otro jugador sin creer. Es Mbappé, boludo. Era Bertone. El Chaco Martínez es Mbappé. Lazo es trocero. Y eso que es Ragol. No, sí. Lazo es trocero. Sí, o sea, lo que lo levantó. Después. Canelo. Hay preocupación. Canelo era Zamendi. Hay preocupación cuando se va Mancuello, por lo que significaba Mancuello. Lo pone Santita González. Sí, entró no, Santita González fue Burruchaga. Empezó a esconder la pelota. Santita fue Burruchaga. Después cuando se después lo pone en el primer tiempo a el chico, el 4, Oyarzur. Otachuk. Lo pone Otachuk. Otachuk perdía por partido. Ayer me lo contó un amigo. Sí, sí, sí. Por partido perdía 143. Y lo puteaba. Las perdía todas. Bueno, el otro día perdió 5. O sea, de 143 pasó a perder 5. Y cuando parecía que lo echaban y lo sobrepasaban, un jugador que no iba a jugar. Isla. Que era Isla, que estaba desgarrado. Lo pone Isla. Isla lo anuló a Rojas por izquierda, que en el primer tiempo había llegado. Sí, claro. No, pero está bien. Yo te voy a decir algo, Gaby. Veníamos escuchando cuando salimos, tardamos un montón en salir de la cancha de San Lorenzo con el Negro, la transmisión de ustedes. Y cuando dijeron que estaba sentido Mancuello, yo le dije al Negro, más allá de respetar la trayectoria y categoría Mancuello, lo mejor que le puede pasar. Bueno, yo lo dije, más allá del peso específico de Mancuello, Mancuello está lento, no. Flojo de no le está dando Independiente Mancuello lo que Independiente necesita. No, está bien, es un jugador que si lo recupera, le va a dar mucho más juego. Yo creo que Tevez hoy lo respeta a Mancuello porque es Mancuello. Porque hoy falta algún jugador grande ahí. Y el otro día quedó demostrado, me parece, por qué tomó la determinación de sacar a Cauterucho, ¿no? Pero además, Gaby, tiene a todos en un puño a los jugadores, porque se entran con unas ganas. Y además el tipo se enfoca en el partido y dice, no protesten al árbitro, déjense de pavadas, jueguen, agilicen, lo quiere rápido. Me parece que está muy, muy serio. Muy enfocado. ¿Sabés que es un tipo que tiene, creo que Carlos tiene 30 partidos, 30 y pico de partidos, no sé si llega? Los de Central Maceto de Independiente. Digo, pero vamos a suponer que tiene 30 partidos, 25 partidos. Me parece que es un técnico recontra experimentado. Tiene una cancha, una parsimonia para dirigir. Hoy que voy a decir, ahora puede perder con Argentinos Juniors. Sí, puede perder con Argentinos Juniors, ¿eh? Tampoco es que es invencible. Ahora, le ha dado una autoridad, le ha dado una idea, le ha dado un equilibrio, le ha dado una personalidad que yo creo que hoy es. Algunos equipos me decían, uy, bien este equipo hincha pelota, Independiente, juega con nosotros. Sí, yo creo que el otro día él armó y salió perfecto, porque salió todo redondo, armó un partido para jugar contra ese Racing. O sea, después con Instituto, con Sarmiento, no puede jugar así. Pero para jugar con Central, el Rosario, que no pierde nunca y no lo ganó porque los delanteros ganaron 500 goles. Está bien, pero por eso. Armó un partido para jugar con Racing. Sí. Con el argentino puede ser que juegue igual o no. Yo creo que después, cuando juegue de local contra otro equipo, por más que Independiente está mal, tiene que. Ahí está. Entonces, frente a un equipo que te propone como Racing, ¿el qué hizo? Armó la línea de cuatro, le cortó todos los circuitos por adentro de Racing. Canelo y Martínez no solo que corrieron para adelante, sino lo que corrieron para atrás, porque en un momento Canelo lo corría a Roja, iba con el 4, con el uruguayo, iba Martínez, lo que corrieron los dos para atrás fue una cosa de loco. Y a Cauterucho, ¿por qué lo pone? Porque Cauterucho sostenía la pelota,
a diferencia de Jiménez, que dispara, va para los costados, tiene más movilidad. Entonces Cauterucho se supone que sostiene la pelota, juega para los costados y ahí explota. Calelo terminó extenuado. Bueno, porque en hizo, un momento el Chaco Martínez no podía caminar. Porque hicieron alargue de 80 metros. Sí, sí. Tiraron no menos de 25 alargue. Tienen un yendo y viniendo, yendo y viniendo, yendo y viniendo. El GPS de Brian Martínez se derritió. No, sí, sí, pero sí, claro, fue ahora, a mí me sorprendió el planteo, ¿eh? Y salió perfecto porque a los y el gol te abre todo. A los 5 minutos. Sí, pero él jugó que los goles sean así, la llegada sean así, ¿eh? Sí, sí, salió fíjate todo que, como lo pensó. Fíjate que él jugó ese partido. Che, 31 partidos, yo le dije 30. 31 partidos tiene. ¿Te digo algo? 7 con Independiente. Pará, si a mí, Teve, me dice, Polaco, voy a jugar así. Le digo, no, y el partido va a ser así. Como salió, le decía, no, Carlito, no, cambió porque... Y la verdad, salió todo como él lo pensó. Escúchame. Salió todo como él lo pensó. Creo que esta semana por ahí lo tenemos. ¿Qué cosa? A Carlitos. Perfecto. ¿Qué cosa? Esperá, si Carlitos te pide acá sí, en la mesa, al aire, te asegura que pelea el campeonato y que por ahí lo gana. Epa. Y te mete en la Copa Libertadores de América. Copa Libertadores, no la porquería esa que festejaste. ¿Cómo vos? ¿Cómo me mete? No, está muy bien que es un equipo grande. Te mete, ya la gente te sacó la ficha. Te mete, pero te dice a cambio de esto. Sí. Tengo que votar. Pato. No, nah, pero esa cosa no. Pará. El tipo te dice, escúchame. Y vos tenés yo te saco campeón. Pero Carlito. No se ríe, los tricos de puta. Carlito nunca queda para. Carlito, pará. Carlito te dice, yo te saco campeón. Sí. Y te meto en la Libertadores. Te lo regalo. Es más, termina ese partido que soy campeón y clasifico a la Libertadores y te lo dedico a vos. Para Polaco, ahí, el narigón ese. Hermoso. Bueno. Sí. Pero, Pato. Vamos Pato Gallareta. Te dice Pato Gallareta. Vamos a tomar un vino. No. Un vino más. Carlito. No. Pato Gallareta. Vas a pagar. Pero no, ¿cómo vas? Vas a pagar. No, porque Carlito no, tampoco. El precio de eso es la Libertadores, no jugar la Libertadores. Claro. O sea, por la Libertadores sí. Por la Libertadores sí. Por la Libertadores sí. Wow, o sea, que sos un prostituto no según el costo, ¿no? ¿Ganás la octava? El voto secreto. ¿Te puedo hacer una pregunta? Claro, yo te digo que sí, después. ¿Te puedo hacer una pregunta? Por el pato pastoriza su voto. Escuchame. Te voy a hacer una pregunta. Pato pastoriza voto. Te voy a hacer una pregunta. Vos que sos un tipo sin cassette, ¿por quién vas a hinchar el jueves? ¿Por Boca o por Palmeiras? Partido. No, yo quiero que gane Boca. La gente está contenta. Bueno, pará. Y si después Boca... Pará. Pará. Sí. Y si después Boca juega la final... Con Inter o con Fluminense, con el que le toque. Perfecto, que gane. Siempre te gustó el Chacho. La gente está contenta. La gente está contenta. Por supuesto. Yo creo que la gente esté contenta. También está más polaco, la nariz te va a crecer más todavía. Pero yo tengo la cara muy atrás, ¿no? O sea, que va a haber dos reyes de copa. Pero qué mejor que gane Boca, que gane River, que gane Racing, Independiente. Bueno, buenísimo. ¿Y la verdad cuál es? ¿Qué verdad? ¿Y la verdad? Pero yo no. ¿Sabe qué pasa? Yo no vivo de eso. Claro. Vivimos en época muy feliz. Entonces, ya está. Claro, entonces no cultivamos eso. ¿Sabes por qué dice todo esto? Porque sabe que Carlito en cualquier momento mete Copa Libertadores. No, ojalá. Pero por supuesto, ojalá. ¿Qué mejor que la Copa? Y creo que el próximo candidato independiente es Mauricio. ¿De qué? ¿Cómo? ¿Mauricio qué? ¿Mauricio Cartón? Yo creo que Carlito, mira, no. Si Carlito lo saca campeón y lo mete en la Copa Libertadores, mañana dice, yo quiero que el presidente Grindetti gobernador. No puede ser, no puede ser. Gobernador, porque... sí, lo hicimos socio ya hace 20 años. No, está loco. Bueno. Y te dice Carlito, che, vamos a la Libertadores, pero Mauricio presidente. No, quemamos la zurra. Super Mitre Deportivo.